Así suena una punta o rótula desgastada. Rótulas de dirección. Cambiar una punta o rótula de dirección es algo realmente sencillo. Solo se necesita un par de llaves y puedes hacerlo tú mismo en casa, como lo estoy yo haciendo ahora. Y quiero mostrarte lo fácil y sencillo que podría ser cambiar una punta, una rótula, sin necesidad de una prensa ni mucho equipo. Lo primero que hay que hacer es identificar el problema, ir a la tienda de repuestos y comprarla adecuada. Una vez identificado, tenemos que tener las llaves correctas. Normalmente oscila entre la 19 y la 22, un martillo y muchas ganas de hacerlo. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete, es gratis y de muy buena suerte. A la hora de cambiar una rótula de dirección, hay un importante consejo que nunca debes olvidar. Encontrar la ubicación original y contar las vueltas, una a una, desde 1 hasta normalmente 18. Esta fue la que me dio, 18 en este caso, pero hay de 12, hay de 14 y también hay de 22 vueltas. Lo más importante es no equivocarse al contar las vueltas. Se comienza desde donde comenzó el punto cero al giro completo. Eso nos dará una dirección adecuada al volver a poner una pieza, ya que si perdemos esta dirección tendríamos que alinear. Por un pequeño error de una vuelta tendríamos que llevar nuestro coche a un alineamiento profesional. A la hora de volver a instalar la pieza nueva, siempre hay que tomar en cuenta, desde el punto final, comenzamos con una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Justo aquí estaba. No podemos ponerle más ni menos. Si se le pone una vuelta hacia adentro, las llantas van a durar un poco menos, se gastan muy aceleradas y en alta velocidad se siente como si el coche quiere salirse de la carretera. Aparte de eso, está jalándose constantemente. Eso es porque hay una llanta desalineada. Hace hacia izquierda o hacia derecha. Por eso es muy importante contar estas vueltas y ponerlas de lo más correcto que se pueda. Aquí tenía 18 vueltas, entonces hay que poner 18. Eso es un consejo que debes tomar en cuenta. Creo que es lo más difícil a la hora de cambiar esto. Pero contar no es nada difícil. Entonces, puedes cambiar estas piezas en casa con muy poca precaución. Solo son un par de tuercas que ajustar y listo. Es muy importante sujetar estas tuercas de la forma más debida. Y la forma más correcta es apretarlas a unas 80 libras. En realidad, no es necesario tomar en cuenta una exactitud. Pero cuando estamos haciéndolo así con la mano, se puede sentir donde ya tu mano ya no puede con esta llave, pues ahí está bien. Seguido de esto, no hay que olvidar que esto lleva una especie de pasador, un seguro muy importante. Ya que si la tuerca en el futuro, a causa de tanta vibración, dejara de estar apretada y empieza a aflojar, ese seguro le impediría que esto
ocurra hasta el punto peligroso. Es muy importante poner este seguro. Este seguro debe ir cruzado y doblado para que se le haga imposible salir. Seguidamente, apretamos esta tuerca que viene de esta pieza que se llama cremallera. Hecho esto, pues hemos finalizado ya con esta punta. Para la siguiente punta, la del otro lado, es caso similar. Aflojar la tuerca principal, un par de martillazos en la bufa y esta punta soltará. Seguidamente, aflojar la cremallera con mucho cuidado, pero más cuidado a la hora de contar las vueltas. Asegúrate de contar correctamente para no meterte en problemas. Esto es lo más complicado de una rótula. En la descripción de este video están varios enlaces también a mi canal de viajes e historia. Te invito a viajar con Eduardo Amador a través de la pantalla. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tu familia y amigos en tus redes sociales. Y conoce más con Eduardo Amador. No olvides tocar la descripción.